Es el abrazo ese que nos dice de qué está hecha esta selección. Magia, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, confianza. Creo que el grupo ha crecido muchísimo durante el campeonato. El crecimiento de España se vio claramente reflejado en la final frente a Francia. España dominó a placer, empezando por el mismo Billy, MVP del torneo, que anuló al todopoderoso Gobert debajo de los tableros. Su hermano Juancho se puso el traje de súper anotador. En el segundo cuarto, 6 triples sin error. España era un huracán y Francia veía impotente como un grupo de chavales llenos de talento y de ganas. 7 de ellos nunca habían estado en un gran campeonato y una defensa de libro les dejaba sin argumentos. El cuento de hadas, ese en el que nadie creía, tuvo final feliz. Esto, sinceramente, nunca lo he dudado, ¿no? Pero, claro, el resultado es algo que yo creo que nadie podía esperarse. Es lo que todo niño sueña, nosotros lo hemos conseguido y para nosotros, evidentemente, nos ha cambiado la vida. Y como niños salieron los jugadores de la selección a disfrutar de un momento histórico que empezaba así. Y que acabó así. ¡Campeones de Europa! ¡Campeones de Europa! Unos campeones inesperados por los que nadie apostaba antes del torneo y que han basado su éxito en la unión. ¡Un, dos, tres! ¡Uno! Una familia como se definen ellos. ¡MVP! 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 Ajenos a las críticas que venían de fuera y que han convertido su grupo en un muro infranqueable. Con un arquitecto en el banquillo y un Lorenzo Brown criticado por su nacionalización express, pero que se ha ganado a todo el mundo. ¡Lorenzo de Albacete! ¡De Albacete! ¡El español número uno! Y con el último baile de un Rudy Fernández, que ha liderado la transición de nuestra mejor selección de la historia, a otra que nos ha hecho vibrar.